buenas tardes, amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos a Más de una Milla. Yo soy su anfitrión, Rodrigo Otero Goico. Estamos en vivo por Facebook Live desde el estudio Guiguito Otero en Guaynabo, Puerto Rico. Es tiempo de deportes. Gracias por estar conmigo como siempre. Hoy es miércoles 29 de abril del año 2020. Seguimos en la emergencia pandémica. Mucha información que Bonita Radio tiene para ustedes. Hoy el programa de Carmen Enita Acevedo Betancourt. Esto es lo último. A las 11 de la mañana se va a transmitir después de este programa a la 1 de la tarde, debido a que están las vistas públicas de la Comisión de Salud todavía en proceso. Así es que esperen a Carmen Enita Acevedo a la 1 de la tarde en Esto es lo último. Bueno, hemos estado haciendo entrevistas en este programa. Tuvimos Orlando Merced la semana pasada, tuvimos al presidente de la Liga de Béisbol Profesional. Hemos estado haciendo tertulias deportivas. Hoy no es la excepción. Hoy tenemos vía telefónica a la medallista panamericana de Puerto Rico, la luchadora Nesmarí Rodríguez. Nesmarí, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias, gracias. ¿Cómo te sientes de salud? ¿Cómo estás tú, tu familia? ¿Todo el mundo bien? Sí, todo el mundo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Nesmarí, que yo quería hablar contigo porque tú eres una de esas atletas directamente impactada por esta pandemia, esta cuarentena, y que literalmente te viste, se vio detenida tu ruta hacia la Olimpiada. Pero yo quiero empezar con que nos cuentes, ¿cómo fueron tus comienzos en el deporte de la lucha? Si nos puedes dar un resumen de tu carrera luchística. Pues mi comienzo en la lucha comenzó en Juncos, en Residencia Néstor Varona, a través de mi entrenador Joel Santana. Y pues durante más de 10 años he estado en el deporte. Te escuchamos. Luego, ¿me escucha? Sí, te escucho bien, sigue. Adelante. Okay. Y luego de ahí pasé al club Esparta, ya después del 2010, con mi entrenador Franklin La Antigua y Arturo Llanes. Y ahí hasta actualmente estoy en el club de Esparta. Muy bien. Quiero que nos digas cuál fue tu primera experiencia internacional representando a tu país. Mi primera competencia internacional fue en el 2007, donde se representó a nuestro país el primer panamericano cadete, obteniendo la medalla de oro, al igual que los primeros centroamericanos escolares que se realizaron aquí en Puerto Rico. Muy bien. Que fue cadete. Fueron mis primeras competencias internacionales dentro de lo que es la lucha internacional. Bueno, la verdad que tú has sido muy exitosa en tu carrera internacional. Tuviste medalla de plata en Barranquilla, en los Centroamericanos del 2018. Cuéntanos de esa experiencia. Una experiencia muy buena. Fue un día muy productivo para mí. Fue un día donde tuve mi máximo, donde obtuve la primera ronda, la gané contra Colombia. La segunda ronda luché contra Dominicana. La tercera luché contra la campeona panamericana, ganándole 7-0 de México. Y la final la luché con Cuba, pero perdiéndola con 10, creo que se fue 6-1, perdiendo la medalla de oro. Ahí te llevaste la medalla de plata en esos Juegos Centroamericanos. ¿Esos fueron tus primeros Centroamericanos? No, mis primeros Centroamericanos fueron Mayagüez 2010, obteniendo la medalla de bronce. Perdón. Luego fue en 2014, obteniendo la medalla de plata y repitiendo el podio en 2018 en Barranquilla. Tú eres triple medallista centroamericana. Hablemos entonces de los panamericanos. En estos pasados en Lima de 2019 obtuviste esa medalla de bronce. Esos Juegos Panamericanos fueron extraordinarios en términos de medallas para Puerto Rico. Fueron muy emotivos, dado pues, las circunstancias donde todo el mundo aquí pasó después de las emergencias del 2017. Y ustedes, los atletas, le trajeron a Puerto Rico esa gran satisfacción de verlos triunfar.
En tus competencias, tú trajiste la medalla de bronce. Cuéntanos tu experiencia y en los Panamericanos de Lima y además, cuéntanos cómo era la relación, la fraternidad entre ustedes, los atletas en ese momento. Pues en Lima fue una competencia extraordinaria para mí, dentro de nuestro pareo, caí en el más fuerte, fue en mi peso, uno de los pesos más competitivos, más duros dentro de la categoría femenina de la lucha. Al caer en ese pareo, yo soy de las atletas que no, hasta que no llegue el día exacto de competencia, no quiero saber con quién me toca luchar. Okay. Luego, cuando me dicen mi primera combate, me dicen que voy con Cuba. Cuba es una contrincante muy fuerte. Me estaba preparando en Cuba, la conocía. Y fue el primer combate mío, fue algo extraordinario. Lo vengo ganando, lo gané. Digamos que faltando 3 segundos logro ganar el combate. Luego de ahí pasó con Perú, ganando a Perú, pierdo el pase a la semifinal con Ecuador, que fue la campeona panamericana en ese caso, y vuelvo y repito con el colchón con México, obteniendo la medalla de bronce. Una competencia muy muy fuerte, pero muy importante, porque al obtener la medalla de bronce me convierto en la primera mujer boricua en la lucha olímpica en ganar una medalla en los Juegos Panamericanos. A ver, María, qué emoción, qué gran bendición tener esa oportunidad de exhibir tus habilidades en ese escenario y además traer esa gran medalla y ser la primera mujer en puertorriqueña en obtenerlo. Ahí en pantalla nuestros seguidores tienen una foto tuya mientras te levantan las manos en esa competencia en Lima contra la competidora de México. En términos, una pregunta, yo quiero hacer en la lucha. ¿Cuánto es como todo hay preparación física y mental, pero cuando tú puedes estar muy bien preparada físicamente para una lucha, pero la mentalidad, me imagino que a todos los deportes de contacto o de combate puede pasar lo mismo. Me refiero que cuando tú tienes una, como tú dijiste, me dijeron que voy con Cuba es una competidora, ¿cómo tú tienes que estar mentalmente para no entrar a lo mejor intimidada o derrotada porque el oponente ha tenido más éxitos que uno? ¿Cómo tú te preparas mentalmente para unas competencias de esta índole, Esmarín? Pues, en realidad, mentalmente uno tiene que estar fuerte, y vuelvo y repito, más en una categoría tan fuerte y competitiva como la que estoy yo, pero me ayuda mucho al no saber con quién voy hasta el momento. Ya cuando logro pesarme, pues me acerco a mi entrenador, Arturo, que ya él sabe cómo soy, y me dice, okay, Nema, el primer combate es contra Cuba, y ya. Ya aprendí a utilizar ese método, porque anteriormente, años atrás, era de las que sabía con quién iba, y eso drena mucho al atleta, por lo menos uno está pendiente, uno se pone a pensar mucho, okay, puedo hacer esto, sí. No puedo hacer esto, y en mi parte no me favorece. Y prefiero ir exactamente lo que me toca a ella ahora. Confío en mi preparación, confío en lo que mi entrenador hizo durante todo el tiempo, ese tiempo, y sé que estoy preparada para ese momento. O sea que tu estrategia es no saber y confiar plenamente en tu entrenamiento, en tus habilidades. Yo creo que eso es una fortaleza mental extraordinaria, porque al tú no querer saber con quién vas, estás poniéndote en una posición donde yo voy a ir con la misma preparación para todas esas peleas o esos combates, y voy a ejercer mi plan como es la estrategia que hemos implantado durante los entrenamientos. Yo creo que eso es una fortaleza mental extraordinaria, y creo que es una estrategia. Esa estrategia se ve mucho en esos combates. Muchas atletas que tú sepas tratan de no saber con quién van o pecan de querer saber con quién. Pues la realidad es que no estoy muy segura, pero sí tengo compañeras de otros países donde me dicen, por ejemplo, Nemarí, ¿ya viste tu pareo? Y yo le digo, no lo he visto, y no, en realidad no quiero saberlo, porque así es mi forma de ser. Y de verdad, Nemarí, yo, sí, así está bien. Pero cada quien tiene su forma de concentrarse, de pues esa es la que yo he tenido desde 2018 en Barranquilla.
porque me di cuenta que me funciona en Barranquilla, y yo digo, bueno, si esto me funciona aquí, lo voy a seguir así siempre, hasta que me quite la lucha. Muy bien, eso es perseverancia. Te quería preguntar, vamos entonces a hablar de este ciclo olímpico que ha sido extremadamente accidentado. Tú estuviste en Ottawa con algunos otros luchadores puertorriqueños en Ottawa, Canadá, en la Copa Panamericana, es que se le conoce, ¿no? Sí. Y ahí trajiste una medalla de plata. Cuéntanos de... todo esto... ¿Ustedes la clasificación olímpica es por ranking o es por clasificación por un torneo donde van y compiten entre ustedes? Es por torneo, sí. Ok, pues entonces tú fuiste a Ottawa. Pues yo tenía la confusión. Tú ganaste la medalla de plata en Ottawa ahora. Esto fue hace 2 meses atrás, ¿no? Así es, sí. Entonces, al ganar esa medalla, aquí se publicó en algunos medios que no se había definido si tú entrabas o no entrabas a la Olimpiada. ¿Sabes por qué había esa confusión? Sí, porque en el Campeonato Panamericano, donde gané la medalla de plata, eso lo tienen como una competencia. Y luego, de una semana después, ahí mismo teníamos el clasificatorio olímpico. Eran dos competencias. Ok. Perdóname, continúa. No se preocupe, donde en el Campeonato Panamericano obtengo la medalla de plata, pero en el clasificatorio pues pierdo la semifinal con la campeona olímpica, que es de Estados Unidos. Ok, entonces eso te obligaba entonces a ir a un torneo clasificatorio que no se celebró. Ajá, sí, aún nos falta un torneo clasificatorio, pero por... lo que está sucediendo, todas las actividades de me imagino que todo el deporte, pero la lucha olímpica se pospuso para el año que entrante, siempre y cuando se logre controlar esta pandemia. Claro, y así esperemos que vayamos por lo menos, es que esto es o sea, Puerto Rico podemos poner de nuestra parte, pero si en otro país no se hace, pues es un trabajo complejo. Ese evento, ¿sabes cuándo va a ser y en dónde será? No tengo esa información, pero sí tengo entendido que son, creo que un mes antes de la Olimpiada o algo así. O sea, que estamos hablando para el verano 2021. Sí. Ok, pues quiero tomar esa información entonces para preguntarte lo que me parece que es importante que la gente sepa y que ustedes los atletas puedan expresarse al respecto. El impacto a tu entrenamiento, me imagino que ustedes que tú tienes una agenda de entrenamiento, se ve completamente cortada por esta situación. ¿Cómo tú haces enmiendas en esa agenda o tú te acoplas a esta, ahora que en vez de las Olimpiadas ser en este verano van a ser dentro de un año? ¿Cómo altera eso tu programa de trabajo? Pues al no poder estar entrenando al 100%, pues afecta un poco. Pero todos los días nuestro entrenador nos envía el entrenamiento, aunque no es lo mismo, pero no nos mantenemos sin hacer nada. Uh-huh. Y esperemos que esto se arregle para poder entonces entrenar, porque tenemos que entrenar como si fuéramos para la Olimpiada, porque al clasificar ya no quedaría solamente un mes para la Olimpiada. Claro. Así que debemos entrenar fuerte, y cuando se pueda. Mientras tanto, pues seguimos entrenando en casa y cuidándonos. Y tú eres muy activa en redes sociales. He visto que tú en redes sociales pones mucho de tus entrenamientos durante todos los días, y son entrenamientos algo fuertes. Particularmente ayer vi que tenías un saco de boxeo en tus hombros y estabas haciendo squats y estabas haciendo lunges y tipo de cosas. Cuéntanos de esa rutina que tú tienes hoy en día. Pues la rutina que me envía mi entrenador, estamos tratando de no de ser, o sea, tener todo físico, ya que no podemos tener nuestras parejas para entrenar el colchón. Uh-huh. Y este tiempo lo estamos aprovechando para mejorar nuestro físico y tratar de mantenernos, que no evitar que nos atrasemos en el físico. Me hablas que tú tienes tu entrenador te envía constantemente te envía rutinas o
o planes para trabajar. O sea que tu sistema, el sistema de apoyo de ustedes, de tuyo y de tus compañeros de la escuadra de lucha, hay un sistema de apoyo consistente, hay comunicación entre todos ustedes y en todo momento, ¿no es, Mari? Sí, a diario nuestro entrenador nos envía los entrenamientos y nos piden que nos grabemos, que le enviemos evidencia de que todo está yendo como ellos lo han planificado, para que no podamos perder ni un momento de tiempo. Eso me parece, y mantengamos activos. Eso me parece extraordinario. La federación está envuelta, el Comité Olímpico también ha estado pendiente a todo lo que está ocurriendo. Sí, todo el tiempo. Eso me alegro, me alegra muchísimo. De hecho, quiero establecer que el Comité Olímpico de Puerto Rico ha estado activo publicando para que todo el mundo se informe de cuál es el estatus de todas las medidas que están tomando, los apoyos a las distintas federaciones, y eso, pues, eso es lo que distingue nuestro Comité Olímpico y nuestro dedicación al deporte. Definitivamente se ve en estos momentos difíciles y cómo los atletas se sienten en cuanto a ese apoyo. Tu estado ahora mismo, tú podrías, una pregunta indiscreta, pero tú estás ahora mismo en peso para luchar mañana. En peso exacto no, tengo, digamos, que como 3 kilos arriba, pero es lo normal, normal en un atleta. Lo importante es no pasarnos por mucho, y al estar activa y al seguir la regla y el entrenamiento que los profesores nos han enviado, pues me ha ayudado mucho a mantenerme. No, me refiero exactamente a que tú estás en una posición donde puedes recibir una llamada de que se reanudan las cosas y tú estás suficientemente preparada para poder cumplir con esa responsabilidad. No me estaba refiriendo a un peso exacto, pero de que tú estás en condición y te mantienes en condición física constantemente, en vista que puede cambiar todo en una semana. Sí. Te pregunto. Dije, no, continúa, por favor, discúlpame. No, diga, disculpa. Cuéntame de tus expectativas a las Olimpiadas. Estas Olimpiadas, ahora pues no es lo mismo, ahora vas a tener más tiempo para pensar en ello. A lo mejor tú lo ves eso como negativo o positivo, en tu caso, que tengan más tiempo, o realmente te rompió el ritmo en el momento de la cancelación. No, en realidad lo veo positivo, porque la competencia que viene ahora, el clasificatorio, es a nivel mundial, me va a poder preparar más y va a poder estar, pienso yo que estaré más, mucho, mucho mejor ahora que lo pusieron que yendo directamente como estaba previsto. Bueno, pues eso me alegra. Aquí tuvimos un psicólogo deportivo y habla de precisamente eso, cómo hay que trabajar de convertir algo que se ve negativo en algo positivo, y definitivamente creo que tu estado mental es positivo en todo lo que demuestras en redes sociales. Cuéntanos de tus redes sociales. Las redes sociales tuyas son activas. He estado viendo en las últimas semanas y esos entrenamientos que tú haces, que nos ponen a todos a pensar en que no podemos levantar muchas cosas, y tú estás todo el día levantando cosas y entrenando duro. ¿Las redes sociales a ti te motivan? ¿Las respuestas de la gente en las historias que tú pones te motivan a seguir entrenando, Neymarí? Sí, me motiva mucho, al igual que mis compañeras que apenas están entrando en la categoría adulta. Tengo también seguidores como atletas de lucha olímpica femenina que vienen subiendo, y me motiva a ser como ellos, me ven como un ejemplo. Y sí me gusta que ellas vean que a pesar de todo lo que esté pasando, podamos continuar, ver lo positivo desde lo negativo, y que no podemos bajar la guardia. Y sí me motiva ver cómo ellos me apoyan, al igual que siempre me ha gustado ser un ejemplo para todas las niñas del deporte que vienen subiendo, y eso pues me ayuda a continuar. Por esa misma línea quiero preguntarte, antes de terminar, la responsabilidad de ser una atleta femenina,
dentro de un campo deportivo que el deporte femenino ha estado ganando terreno. Hemos aquí hablado muchísimo del equipo nacional de baloncesto femenino que ganó ese boleto olímpico. Hemos hablado aquí innumerables veces con su dirigente Jerry Batista. ¿Tú sientes ese impacto que ustedes, las atletas féminas, están teniendo en Puerto Rico, en ese reconocimiento que es muy merecido y que está empezando a verse los frutos de la igualdad en el deporte? ¿Tú estás consciente de eso y quieres mantener esa percepción viva? Sí, estoy consciente y sí la quiero mantener, y más en que también que el deporte de la lucha olímpica logre estar así, ya que la participación femenina como que poco a poco decayó, pero mi motivación y mi inspiración es que con mi ejemplo, al igual que el ejemplo de mis compañeras, las niñas se motiven, las niñas continúen queriendo estar en el deporte y el deporte de lucha olímpica femenina crezca y seguir así. El ejemplo. Yo quiero decirte, Nesmari, que felicitarte por esa responsabilidad que cargas en tus hombros, no solamente con la patria, sino con el deporte femenino en general. Sin duda alguna, eres un ejemplo para muchas personas, no necesariamente mujeres, también hombres que están viendo tu dedicación y tu esfuerzo y cómo tú manejas tu vida en y fuera del escenario, en el escenario de lucha, a través de todo lo que posteas en tus redes sociales y cómo motivas a las personas a seguir adelante mientras tú te motivas en tus entrenamientos. Yo quiero darte las gracias por estar conmigo, desearte el mayor de los éxitos en tu preparación y en cuando llegue el momento de hacer la clasificatoria, y felicitarte por todos los triunfos que has tenido, Nesmari. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias. Un abrazo, cuídate. Bueno, amigos y amigas, esa fue Nesmari Rodríguez, medallista panamericana, triple medallista centroamericana, medallista panamericana, acababa de ganar una medalla de plata en la Copa Panamericana en Ottawa, Canadá. Venía el campeonato clasificatorio olímpico que se tuvo que posponer por todo lo que nosotros sabemos. Y ahora está en vistas a seguir ese clasificatorio olímpico en el verano del año que viene, más o menos un mes antes de que empiecen las Olimpiadas. Así es que esa fue Nesmari Rodríguez, extraordinaria joven. Quiero recordarles que ahora a la 1:00 p.m. viene Carmen Enita Acevedo Betancourt con su programa Esto es lo Último. Recuerden que en las pistas de la Comisión de Salud en la Cámara de Representantes están llevándose a cabo en este momento. Y viene entonces Carmen Enita Acevedo tan pronto, anunció a la 1:00 p.m. por aquí por Facebook Live, pendientes a Carmen Enita Acevedo. Yo regreso mañana, Dios mediante, con Pretexto Deportes, con la nota histórica del deporte puertorriqueño. Así es que muy buen provecho a todas las personas que almuerzan a esta hora. Por favor, compartan todos nuestros contenidos en Facebook, en Twitter, en YouTube. Vaya a nuestro canal de YouTube y suscríbase. Compartan. Si usted cree que puede donar a este gran proyecto de Bonita Radio, puede accesar a nuestra página bonitaradio.net. Y ya estaremos trabajando siempre duro para llevarle la mejor información y además el mejor periodismo en Puerto Rico. Así es que pendientes a Bonita Radio. Recuerden, ahora a la 1:00 p.m. Carmen Enita Acevedo Betancourt viene con Esto es lo Último. Muchas cosas pasando en Bonita Radio que usted tiene que estar. Comparta nuestros contenidos. Gracias por estar conmigo. Un abrazo y buen provecho. Nos vemos mañana, si Dios quiere.